El niño de 6 años de edad y su hermanita jugaban en la baranda del balcón, cuando de repente la pequeña de apenas 2 años cae al vacío. Alarmada, la madre de los niños, que minutos antes vio el peligro y no movió ni un dedo para protegerlos, grita a su hijo como si él fuera el responsable de la caída. Ella había cogido al niño, no está filmando, que de pronto ella quería que el niño se cayera. Quienes estaban en el lugar aseguran que este techo de tejas de zinc amortiguó la caída de la niña y la salvó milagrosamente de morir. Tan pronto el video se hizo viral, la policía del puerto de Buenaventura recibió la orden de comprobar qué tan seguros estaban los niños y fueron a investigar a la mamá. Se inicia el proceso penal para determinar la responsabilidad que puede existir o no de la persona que tenía la tutela y el cuidado de esa menor. La mujer aseguró que el video fue grabado por una cámara fija y no por ella, pero nadie le cree, ni las autoridades, quienes no saben cómo se filtró el video grabado hace algunos meses, pero que la mujer ocultó. Sin embargo, esta mañana, el Instituto de Bienestar Familiar, que vela por los niños en Colombia, se llevó a los pequeños bajo custodia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activa lo que tiene que ver con el proceso de restablecimiento del derecho de la menor. Ahora la madre tendrá una dura batalla para que las autoridades le devuelvan a sus hijos.